vamos a hacer esta bufanda, cuello bufanda con cremallera. Entonces el punto que he utilizado es punto sexta, así se queda. Si lo dobla, si tiene calor lo puede doblar. Esto lo puede subir hasta arriba y si no, le da la vuelta y lo dobla por aquí y cae esto en el cuello y queda muy bonito. Esto cae en el cuello, en el hombro, y al caer en el hombro pues baja bastante el cuello. Es práctica, diferente. Y os voy a enseñar a hacer la cremallera. Vais a utilizar dos bobinas de 100 gramos, y me pide una aguja del 6, pero yo utilizo la de 9 para que quede esponjoso. Yo he utilizado, ese es otro que voy a hacer, blanco y gris verdoso. Y el punto sexta se hace así. Vamos a empezar. Bueno, la lana es de 5 milímetros, ¿vale? Que lo veáis. Esta tarde voy a enseñaros a hacer un punto sexta, punto canasta, punto relieve, en cuadrito, no sé, hay varias formas que se le dice. Entonces, este es un punto que es, yo voy a hacer una bufanda con este punto, y para hombre es unisex y es un múltiplo de 4 más 2. Entonces vamos a realizar ahora mismo, para hacer o enseñar el punto, yo he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, más 2, 17 y 18, más 2, ¿vale? Es un múltiplo de 4 más 2. Entonces vamos a empezar con, aquí pongo el dedo donde empecé, y subo con una cadena de 3 y hacemos varetas 1, 2 y 3, y aquí a donde he puesto el dedo empezamos a hacer la primera vareta. Mi nochebuena fue cortarme el dedo, pero bien cortado, y coger un catarro después de 20 años. Madre mía, vaya nochebuena. Pero yo les prometí a mis compañeros de bolsa tejida y manualidades una bufanda de hombre y otra de mujer, que ya está colgada, y ahora esta, porque la quieren hacer para Reyes. Espero que les guste. Esa es mi intención. Bueno, vamos a hacer varetas, ¿vale? Bueno, pues aquí hemos terminado ya todas las varetas y ahora giramos y ahora subimos con 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Giramos la labor y ahora vamos a un punto relieve cogiendo la vareta por aquí y haciendo la vareta. Vamos a hacer 4, cogiendo por delante. Es un punto relieve muy bonito, ¿veis? Cogiendo la vareta por aquí, por delante, vamos a hacer 4. Tres y 4. Por eso es múltiplo de 4. Y ahora vamos a hacer otros 4 pillándolo por detrás. Ganchillo por detrás. ¿Veis? Yo lo coloco, cojo hebra. Es que no me puedo mover mucho con el dedo. Y lo colocamos así. Lo estáis viendo, ¿no? Por detrás. Y hacemos una vareta por la parte de atrás. Y vamos al siguiente punto. ¿Veis? Lo cojo, lo introduzco, saco, lo saco por aquí atrás. Y hago un
y termino mi vareta. Dos varetas he hecho ya, ¿veis? Por detrás introduzco, saco, meto hebra, saco y termino la vareta aquí. Ahora vamos otra vez. ¿Cuánto hay ya? Esta es la última. Y ahora hacemos como lo hemos hecho antes. ¿Ves? Una por delante, otra por detrás. Y ahora nos toca por delante. Cuatro puntos por delante. ¿Veis? Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y ahora nos toca cuatro por detrás. Uno. Dos. Tres. Pero voy a hacer una pausa porque voy a toser. Y esta es la cuarta. Perdón, es que he tenido que hacer una pausa para toser. Y cuatro. Y la última vareta siempre la hacemos normal, como nos cae, ¿vale? La última vareta como nos cae. Así. Ahora subimos con uno, dos y tres y giramos el tejido. Así que ahora este lo hicimos con el punto por detrás y al darle la vuelta lo tenemos por delante. Pues ahora vamos a hacerlo así como encontramos nuestro punto. Si lo tenemos por delante, lo hacemos por delante, ¿vale? Estos cuatro están por delante, estos están por detrás. Perdón. Uf, es horrible el ataque de tos que tengo. Perdona. Y el dolor de dedo, horrible también. Vaya regalo de papá y no es que he tenido. Bueno, y esto lo cogemos por detrás. Y ahora los de por detrás los vamos a coger por aquí. No por aquí abajo, por aquí, ¿vale? Tenemos cuatro, ¿vale? Cogemos hebra y agarramos por aquí. Uno. ¿Veis? Por aquí. Tenemos cuatro. Dos. Y cuatro. Y ahora esto estamos por delante, lo cogemos por delante, los cuatro por delante, ¿lo veis? Y así hasta terminar nuestra vuelta. Madre, qué difícil es trabajar con este dedo. Eso. Por delante y nos quedan los cuatro últimos por detrás.
Esto es por detrás, cogiéndolo por aquí, ¿eh? Es un punto muy bonito, muy esponjoso. Bufanda de hombre va a quedar muy lindo. Es para mujer y hombre, es unisex. Y yo lo voy a mezclar con blanco y gris. Voy a hacer. Voy a cambiar de hebra y voy a ponerlo en blanco y en gris. Y cuando la termine, ya os pondré los centímetros del largo de la bufanda. Este último. Y el que viene. Hacemos como este, una vareta normal. Este es el último. Y este lo hacemos como está. Una vareta. ¿Veis? Ahora ya depende de vosotros de la anchura, de que como esta lana es gorda, el cuadrito es más que suficiente. Entonces con las dos vueltas, como vemos aquí, ¿veis? De vareta, yo ya he hecho un cuadrito. Si es la lana más fina, dais cuatro vueltas para que salga un cuadrito. Entonces por eso se dice punto sexta, punto cuadrado. Entonces subimos con tres cadenetas y ahora, ¿no veis que yo aquí he parado a la tercera? No sé si a la tercera, a la segunda, una y dos, ¿veis? Y sale el cuadrito. Entonces, depende de vuestro grosor. Si es más fina, tenéis que dar dos vueltas más, así, viendo, como veis, la vareta por delante, por detrás, las seis, hasta que os salga un cuadrado. El mío ya salió cuadrado con el grosor que yo tengo. Y ahora, si yo la veo por delante, yo la voy a hacer al revés. Si estas están por delante, yo la hago de al revés. Porque quiero que salga el cuadrito. ¿Vale? ¿Me habéis entendido, no? No es tan difícil. Cuando ya queréis cambiar el punto, si vais a hacerle dos vueltas o cuatro vueltas, ya depende de vosotras, de cómo queréis que salga el cuadrado y el grosor de vuestra lana. Aquí están por delante, pues yo la hago por detrás, porque voy a hacer el cambio. Y es también, creo que es donde voy a cambiar el color, o cada dos de estos voy a cambiarle el color. En gris y en blanco. Y ahora, esta es por delante y esta es por detrás. Pues esta la pillo por delante. Como están por detrás, yo la pillo por delante. Cuando queramos hacer el cambio del cuadrado. Si queréis más anchura de lo queréis rectangular en vez de cuadrado, pues más vueltas tenéis que hacerle, así como veis, así como está el punto lo realizáis. Y ya cuando queréis cambiar, si el punto está por delante, lo hacéis por detrás. Que está por detrás, pues por delante. ¿Ves? Esta está por delante, ahora lo vamos a realizar por detrás. Uno. Termino la vuelta esta. Pues que me está doliendo la garganta. Y estos cuatro están por detrás. Lo hago por delante. ¿Vale? Termino mi vareta, como he dicho, la última es como viene. Si está una vareta normal y corriente. Es el punto uno de cada extremo. Hay que poner un punto en un extremo y en el otro extremo. ¿Veis? Uno es la cadeneta
Y ahora subimos con tres cadenas y ya sabéis lo mismo que hemos hecho con la primera y la segunda vuelta. Si está por detrás, la hacemos por detrás. ¿Veis? Está por detrás, la hacemos por detrás. Para que hagamos nuestro cuadrado. Por eso se dice punto canasta, punto cesta. Para mí es punto cuadrado. Punto relieve cuadrado. Como yo lo conozco. Pero se le llama cesta, canasta. Punto cuadrado relieve es. Hoy no estoy yo muy allá. Ni la mente me funciona. Hoy es que tengo un catarro encima. Y ahora los tengo por delante. ¿Veis? Los tengo por delante, pues lo hago por delante. Solo cambio cuando yo ya quiero hacer en la siguiente vuelta, es cuando voy a cambiar, porque con son dos vueltas que yo hago, porque mi grosor es suficiente. Y yo voy a ir cambiando de color cuando hago dos cuadrados de un solo color. Cada vez que haga dos cuadrados cambio de color, o cada seis, no sé, ya no lo sé, ya lo enseño cuando yo lo termine. Vale, estas están por detrás, pues las hacemos por detrás. Queda la última, que son por delante, y ya en la siguiente vuelta cambio otra vez, ya lo hago al contrario, que lo tengo por delante lo hago por detrás para hacer cuadrado. Pero ya os digo que cada uno vuestra la lana como tengáis de grosor. Si no os sale el cuadrado con dos vueltas, tendréis que dar cuatro vueltas así, y esta como viene. ¿Veis? Cuadrito, cuadrito. Punto cuadrado con relieve. Si lo queréis más rectangular, pues nada más que lo hagáis. Yo creo que cada 6 yo voy a cambiar. Cada 6 cuadritos de estos cambios de color. No sé si lo voy a hacer de tres colores: negra, gris, blanca. No lo sé. Es que tengo resto de lana. Y no sé lo que me va a dar. ¿Vale? Ahora yo ya cambio, porque quiero hacer otro cuadrito. Aquí es cuando cambio. Entonces, si yo la tengo por detrás y esta por delante, pues ahora lo hago al revés. Hago así, esta está por detrás, yo lo hago por delante. Porque voy a hacer los cuadritos. El punto sexta. Punto canasta o punto relieve, y es múltiplo de 4 más 2, un punto por cada extremo, y 4 puntos que se hacen con el relieve, punto relieve este. Ah, espera, este se engancha en un sitio que no hay. Ahora. ¿Veis? Esto lo tengo por delante. Esto lo tengo por delante. Pues lo tengo que hacer por detrás. Dos vueltas. Se hace como se ve el punto. Y a la tercera vuelta, en este grosor de lana. En la tercera vuelta es cuando yo cambio y lo hago al contrario. ¿Vale? No creo que sea difícil lo que estoy diciendo, ¿no?
y ya, pues ya vosotros cambiáis el color como queráis de vuestro. Voy a coger azul marino para que veáis el cambio. Este es, ya lo he hecho, ahora este es por delante, 4 por delante. Mira el punto, queda muy bello, es muy bonito, de cuadrito. Entonces mi bufanda, pues si queréis hacerla, el grosor mío es de 5 milímetros, la lana. Entonces yo he hecho 28 más 2, 30 puntos, ¿vale? 28 puntos. 28 más 2. Y cada X voy a ir cambiando. Voy a poniendo el color. Pues así va el trabajo. Gris, blanco y voy a terminar con gris. Entonces os voy a enseñar nada más el cambio de color por la que es principiante y no sabes cómo es. Es muy fácil. Cortamos la hebra que hemos terminado de trabajar del último color. Pasamos aquí. A donde vamos a hacer la subida de la cadena. Antes de subir, la pasamos. Tiramos del último que hemos estado trabajando, mucho. Y también tiramos de este. Y ya subimos con tres cadenas, que es la subida de las tres cadenas. También vamos a hacer otra cosa que yo suelo hacer, para estar más tranquila de saber que no se va a deshacer. Es una cosa que yo hago. Entonces ahora vamos a intentar, para que vosotros sepáis por dónde tenéis que ir trabajando, cuando veáis esto atravesado, ¿veis? Dos hebritas atravesadas, luego va el derecho, dos hebritas el derecho. Pues ahora me toca, como tengo dos hebritas, pues me toca el derecho. Así sabéis por dónde vais. Entonces vamos a ir escondiendo las dos hebras de empezar. Y así que vayamos tejiendo, lo vamos a ir escondiendo, ¿vale? Y así vamos a coger otro punto. Y lo vamos a ir escondiendo así que vayamos tejiendo. Y hay otra cosa que hago yo ahora. Madre mía, es que me cuesta mucho trabajo con las palabras. Pues al final te he tenido que poner de este porque se estaba infectando. Y le he puesto yodo y me he echado. En el otro no pudieron echarle punto porque es que me llevé un trozo de carne. Y no podían echarle. Ponerle punto. Me llevé la huella dactilar. O sea, en vez de comer pan, iba a comer carne de mi dedo. Fue cortando pan. Entonces hago esto. ¿Veis? Tiro, hago un nudito, pero sigo escondiendo la hebra. No se va a ver. A la vez que tejemos va a desaparecer. Yo lo hago un nudito y me quedo más tranquila. Porque cuando son medios puntos se queda más fijo la hebra esta que escondemos. Pero cuando no lo son, entonces hago un nudito y eso no se va a ver. Ya veréis cómo no se ve. Y sigo escondiendo la hebra. Aunque le haga el nudito. Y aquí ya nos toca de revés. Y de revés es metiendo por aquí. Aquí. Y ahora hay que luchar con la hebra esta. Así. Ponemos la lazada para ir escondiéndolo. Seguir escondiendo esto. ¿Ves el nudito ese que yo he hecho? No se ve por ninguna parte. No se ve y queda bien. Además, aunque se viera, si sí, hay siempre un revés en los trabajos, y este es del revés, y la hebrita esta para atrás, vamos a tirar de ella que está aquí, ahí, para ir siguiendo escondiéndola. Pues cuanto más la escondemos, más protegido está el trabajo. Os lo pongo así para que lo veáis. Tenéis que intentar atravesar la lazada encima de la hebra para que se vayan escondiendo. Cuesta un poco de trabajo con los esparadrapos
y por el dolor que yo siento, sobre todo el dolor. Ay, madre mía. Y el catarro, vaya regalo, 20 años sin resfriarme, 20 años. Y al final lo pillé. Pero bueno, es un catarro, tampoco es. Lo que más sobrellevo mal son los dedos. Madre mía. Y ya está. ¿Veis? Ya desapareció la hebra y si no desaparece ya la cortamos. El trocillo que hay o la escondemos. Este toca el derecho. Y ya va uno más rápido cuando no hay que esconder hebra. Yo iría más rápido, pasa que quería que lo vierais. Y aparte porque no puedo, me duele. Me duelen los dedos. O sea que a dolerte, este al revés. Y ya está, y ya nos vemos en el final, que va a ser todo esto en gris. Voy a terminarlo en gris. Es un cuello con... Vamos a juntarlo hasta aquí. Y a partir de aquí vamos a poner una cremallera. Verás qué chulo queda. Bueno, es muy esponjoncito y me encanta. Mira, el cambio de color me gusta y todo lo que hace aquí. Este dibujo tan lindo. Bueno, mira cómo va quedando. Va quedando muy lindo. Es muy esponjoncito. Bueno, amiga, mi bufanda tiene, os digo la medida. Voy a poner bien. 67 por 23 por 23, ¿vale? 67 por 23. Bueno, pues a mí me queda esta hebra nada más de la lana porque ya no me quedaba más. Entonces yo voy a cerrar esto un trocito hasta aquí. Y luego le voy a poner una cremallera desde aquí a aquí. Puede ser de cualquier color, porque yo he visto bufanda de rojo con cremallera negra, bufanda mostaza con cremallera negra, o sea que da igual. Y también podéis hacer, también la he visto, esta misma bufanda, la he visto con estas cremalleras que es de quita y pon. Que se llega hasta aquí al final, me refiero que la queréis poner entera. De arriba abajo, esta es la que hace así y sale y entra, ¿vale? Pero yo, no sé, yo la quiero hacer como vi una que me gustó. Es hasta aquí, puntos deslizados y aquí voy a poner una cremallera. Y la hebra que me quedó, hice ahí un punto, lo cerré y voy a hacer puntos deslizados para cerrarla. El trozo que yo, no sé si tendré bastante. Hay que asesorarse que estén las esquinas perfectamente puestas para que luego no se quede coja de un lado más larga de otra que de un sitio. Entonces vamos a hacer puntos deslizados. Yo creo que tengo hebra suficiente, pero no lo sé. Voy a tirar de él y seguir cogiendo. Y punto deslizado. No tiene más historia. Hasta llegar a la altura que yo quiera. Y ahora le coloco la cremallera. Y ya está. Más que suficiente. Y ahora le voy a colocar en este trozo una cremallera. Y ahora voy a enseñar cómo poner la cremallera, integrarla a la bufanda, a un jersey, a un chaquetón, a lo que queráis. Me asesoro que esto esté parejo. Está parejo. Bueno, pues yo he cogido esta cremallera. Que se le parece, yo la tenía de un bolso que me dio mi cuñada,
Y digo, mira, pues me va a servir para la bufanda, pero que puede ser cualquier cremallera, ¿vale? De cualquier color. Porque yo iba a utilizar este de una riñonera, ¿ves? El negro. Pero mi cuñada me trajo, también tengo de esto, de una... Es que yo, antes de tirarlo, cuando le digo a mi familia, no lo tiréis, me dais, porque yo quito las cremalleras de los bolsos, de las bandoleras, de riñoneras, porque me viene bien después. Voy a enseñar a poner esto. ¿Para qué nos va a servir esto? Para integrarlo con la bufanda, con una rebeca, con lo que sea. Entonces, a mí se me ha cortado sin querer porque he cortado la cremallera y he cortado la hebra, ¿no? Por lo suyo que no, que siga aquí la hebra. Y hacemos esto. Voy a enhebrarla. La he enhebrado. Lo suyo es que siga por aquí la hebra. Tenéis que utilizar una hebra muy larga. ¿Veis qué larga la tenía yo? Pero sin querer. Y entonces la atravieso por aquí, la aguja, porque yo no tengo un tope en el final de la cremallera, como está aquí. No tengo un tope. Y tampoco tengo el tope de aquí. Entonces yo le he dado dos pasadas aquí para que no se salga la cremallera. Porque encontrar la medida exacta es un poco complicada de cremallera. Pues hacemos esto. Y así conseguimos que no se salga ni se abra la cremallera. Una pasada. Lo suyo es empezar desde aquí. Seguí aquí y aquí, aquí vamos a hacerlo con ganchillo. Esto lo he hecho con ganchillo. Y luego enhebrar la lana para atravesar esto. Solamente es para asesorarnos de que no se va a abrir la cremallera. Es el tope que no tiene. Sin esperar a... Bueno, pues ahora ya quito la aguja de aquí porque vamos a trabajar con el ganchillo. Veis que yo ya lo había hecho porque no estaba muy seguro si me gustaba esta cremallera. Hice una prueba. Entonces, en este cuesta más trabajo porque la lana es muy gorda. Lo que tenéis que hacer para que más o menos los agujeros sean iguales, cogéis la cremallera y según los puntos de distancia que tengáis, porque los míos son muy grandes, pues yo lo he puesto a 1 centímetro. Si tenéis el punto más pequeño, a 0,5 centímetro. ¿No ves? Y yo lo he marcado a 1 centímetro. Cojo un rotulador permanente y así me guío y no me tuerzo. Y la pongo exactamente en el medio a 1 centímetro. ¿Vale? Este es 1 centímetro, este es otro, este es otro. ¿Veis? Y voy marcando, marcando a 1 centímetro. Una vez que lo marcáis, cogéis una aguja de esta de la que hemos estado cosiendo y pasamos donde hemos marcado eso, la aguja. Cogemos un ganchillo pequeño para poder tirar. Aquí cuesta más trabajo porque la lana es más gorda. Pero cuando la lana y nos ayudamos con la mano, con los dedos, para que venga y saquemos las dos hebras. Porque puede pasar que saquemos esto. No, intentar sacar los dos. Y ahora nos vamos al otro orificio y punto deslizado hasta llegar arriba. El siguiente orificio, yo lo tengo ya aburrido porque yo ya lo había metido. Vosotros veis haciendo agujeros. Esto no. ¿Ves? He enganchado nada más que un de estos. Pues me la tiro otra vez para afuera. Hasta que no la pille bien. A ver, yo tenía una del 2,5. El 2,5 se engancha menos. Cuesta más trabajo meterlo aquí. Pero entra. Esto con una lana o con el hilo nylon y todo esto es mucho más rápido. Una lana más fina. Vamos a ver. Paciencia, paciencia.
Es que si leche da igual. El caso es sacarlo. Que no lo podamos sacar las dos hebras. Ahí. Y ahora nos vamos a otro orificio. A donde hemos marcado, metemos la aguja colchonera para hacer el agujero más grande. La metemos aquí. Tiramos de esta. Muy bien. Hasta pasar el punto de alisado necesito cambiar de aguja porque hacer tan fina la otra lo que hace es desgarrar la lana. Quito esa pelusa. Es que se ha hecho ahí un nudo. Ahí. Y así continuamente. Ahí salen como una V. Punto de alisado. ¿Vale? En el siguiente, igual, metemos la aguja colchonera, hacemos un agujero, metemos la, tiramos de ella, de la hebra, de la otra, no tiréis mucho para que no se rice la cremallera, ¿vale? No la pongáis muy apretado esto. Tengo holguero. Porque si no rizamos la cremallera. Aquí ha salido. Nos ayudamos con los dedos para que salgan las dos hebras. Y el siguiente. Hago otro y se acabó. Y ya nos vemos al final. Porque esta lana es muy gorda. Ya está. ¿Veis? Así vamos a ir hasta aquí al final. Y aquí ahora enhebro la aguja y le voy a dar una pasada. Ahora lo enseño. Bueno, he llegado aquí al final y aquí ya no le hago el agujero, yo ya hago un punto deslizado. Procurando que se quede aquí arriba. Y ahora hago la pasada esa que yo he dicho. Enhebro la aguja. Ahí. Para hacer tope de la cremallera. Ya la he enhebrado y ahora hago un tope para una pasada con lana. Se sale la hebilla, el tirador de la cremallera. ¿Ve? Así ya se. Seguro que no se me va a salir la cremallera. Ni abajo, ni arriba. Ahora cogemos. Lo suyo es cogerlo con alfileres para que estemos seguros de que no se nos va a mover. Voy a cogerle con alfileres. Y vamos a asesorarnos de que queda en su sitio. Tanto en un sitio como en otro. ¿Por qué? Porque se puede mover, porque como la lana es elástica, lana no es rígida, no es una cosa rígida, pues se puede, podemos tirar de un sitio más que de otro. Y así estamos tranquilos de que no se va a mover. Ya sabéis, coged con alfileres tanto un lado como otro. Cogido con alfileres me asesoro de que quede todo parejo de aquí a aquí y no veo que esté parejo, pues vuelvo a quitar los alfileres, lo vuelvo a poner hasta que se quede parejo. Bueno, pues ya vamos a ir quitando alfileres y vamos a ir cosiendo. Por aquí había uno, y esto cogemos de la bufanda. El final. Las dos hebras estas que pasamos por debajo, la aguja. Y así. Ahora la pasamos por aquí, por el mismo sitio que hemos estado antes. Y nos vamos por el final del otro lado de la bufanda.
Y ahora nos vamos así. No tiene más. ¿Ves? Cojo bufanda y la hebrita esa, la V esa que hemos hecho. Mira, estas son las V. ¿Veis? La V. Y ahora cojo un trozo del final de mi bufanda. Y así se va integrando. Voy a hacer este lado y este lado así, cosido. Y luego voy a enseñar, porque claro, cuando se abra y se doble, se va a ver esto. Y ahora os enseñaré cómo lo mismo, nada más que tenemos que hacer más pasadas. La lana cuando cosáis. ¿Vale? Mire cómo se integra y ni se ve. ¿La estáis viendo? Se está integrando y no se ve. Y luego en esta parte vamos a hacer lo mismo con más pasadas para que no se vea. En las dos hebras que hemos hecho de allí, la V esa que hemos hecho antes. A este del final de la parte de atrás de la cremallera, estoy pasando la lana por todo el filo para que no vaya a picar después de... Bueno, pues yo ahora lo voy a hacer por aquí, la parte de... Ya he terminado la parte de delante, ¿veis? Ahora cierro y está todo parejo. ¿Veis? Todo parejito. Pues ya está, ahora me voy a la parte de atrás. Todavía tengo aquí hebra, todavía tengo aguja de sobra. Y nos venimos por atrás. Y aquí vamos a intentar hacer de aquí a aquí. Para que desaparezca esta hebra, también se incorpore con la... Si hay que darle más pasada porque aquí no hay V, pues le damos más pasada. Aquí no me vengo más para acá. Es simplemente hacer un remate que quede bonito, ¿ves? Así va desapareciendo. No hace falta que tiréis de la lana. Cada vez que pasáis la... No tiréis de la lana. Flojito. ¿Veis? Que yo no lo estoy apretando. Y así se incorpora la cremallera tanto por una parte como en otra. ¿Veis? Qué bien queda. Siento que se haya hecho muy largo, cortando, pues aquí ya he hecho un nudo de este final de costura y aquí le he hecho un nudo para empezar, para que ahora choque, como los nudos y todo eso no se va a ver. Y sigo. Luego ya corto esto. Con el nudo se choca ahí y no se ve tampoco. Está terminando y luego el nudo que yo enseño en todo mi trabajo. Y el nudo de empezar una hebra para que choque. De costura. Pasamos ahí. Y normalmente se hace dos veces. Yo me voy a venir más para abajo. Y coger la hebra aquí y la pasáis por aquí. Y ya está. ¿Veis? Se ha integrado. Por completo, tanto un lado como en otro, no se ve nada, parece que está dentro de la lana, dentro de la bufanda y cerrado. Y ahora ya lo enseño cómo queda y se puede doblar, ¿veis? Que tiene calor. Y así queda, si quieres doblarlo y tiene un poco de calor, lo abre la cremallera y lo dobla. Y ahora la subo la cremallera y veréis. Eso queda a ras del ojo, cerrado. Y la otra forma que hay es abriendo la cremallera y dándole la vuelta a la bufanda y cayendo la cremallera en el hombro. Yo os lo voy a enseñar. ¿Veis? Esto como si fuera el hombro. Se cae en los dos lados del hombro, lo dobla y esto ya cae debajo de la barbilla. Y no agobia tanto. Hay otra forma de ponerla y queda con los dos colores también. Queda muy bonita. Bueno, espero que os guste y que lo realicéis. Y si tenéis alguna duda, más que me lo comentéis. Venga, chao. Hasta pronto.